En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, que con tu palabra todo lo santificas, que nos has enviado a tu Hijo, el Verbo, y que nos has concedido con abundancia la gracia del Espíritu Santo, renueva en nosotros el espíritu de hijos para que podamos ser hermanos, y renueva en nosotros el llamado a la santidad para que seamos verdaderos caminantes. Pero sobre todo, haz fuerte en nosotros el amor para que te busquemos con ansia, para que busquemos tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Esta petición y todas las que hacemos la ponemos en tu presencia, por las manos de María Santísima y en la mediación única y perfecta de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Nos unimos a su oración porque queremos hacer nuestro el espíritu que palpita en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Madre Santísima, Virgen María, enséñanos a escuchar la palabra. El mejor modelo de escucha y obediencia a la palabra eres tú. Enséñanos a escuchar así y a vivir así lo que tú recibiste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, siéntense por favor. He sido invitado por la Escuela Bíblica Católica de Emaús, como en otras ocasiones, y es para mí un placer poder compartir este tiempo sabiendo que es el Señor el que nos reúne. En esta ocasión, los temas que he sido invitado a compartir tienen todos que ver con la sinodalidad. Recordemos que la palabra sínodo significa hacer camino juntos. Ayer tuve ocasión de reunirme con los estudiantes del Seminario Mayor y varios de sus formadores y otros hermanos sacerdotes. El tema que compartí con ellos ya está disponible, el audio por lo menos ya está disponible en el canal de internet que ustedes conocen, el canal de YouTube, que se llama Fray Nelson, así con una sola palabra. Esa charla de ayer está ya disponible. Hoy vamos a tener un tema relacionado pero distinto, no vamos a repetir la conferencia de ayer porque para eso está disponible ya. He querido darle un enfoque diferente, nuevamente desde la palabra de Dios, por supuesto, nuevamente desde la Biblia. Vamos a referirnos al papel que tienen la fe, la esperanza y la caridad en este caminar juntos. Podríamos darle el título Unidos por la fe, la esperanza y el amor. Vamos a desarrollar este tema en unas cuatro partes. En primer lugar, es bueno tener claridad con la luz que nos da la palabra, tener claridad sobre la obra del pecado, sobre el peligro que trae el pecado. Básicamente vamos a hablar de la división que trae el pecado. Porque uno no se da cuenta en qué momento empieza a fragmentarse por dentro y a dividirse, es decir, empezamos a dividirnos como comunidad. Y nosotros estamos llamados a ser sembradores de unidad, no sembradores de división. Pero no cualquier unidad le agrada a Dios. Como decía Santo Tomás de Aquino, existe también la unidad falsa de los perversos. Así la llama, una unidad falsa.
Cuando varios criminales se ponen de acuerdo, por ejemplo, es un caso extremo, claro. Cuando se ponen de acuerdo para cometer una fechoría, parecen unidos, pero nos enseña Santo Tomás de Aquino, esa no es verdadera unidad. Porque si cualquiera de ellos pudiera prescindir de los demás y quedarse con toda la recompensa, con todo el robo, con todo el botín, lo haría. O sea que no hay verdadera unidad. Esto quiere decir que estamos llamados a la unidad, pero no a cualquier unidad. Y es básicamente el hilo conductor en la reflexión que hoy vamos a compartir. Así que la primera parte es el pecado como fuente de división. La segunda parte está centrada en Jesucristo. Jesucristo, principio de unidad. Hay un pasaje del Evangelio de Juan que le fascinaba a Catalina de Siena, que como seguramente ustedes saben es doctora de la Iglesia, persona y mujer a la que yo personalmente le debo muchísimo. Puedo decir que entre los varones necesito citar, por supuesto, a Santo Tomás, y entre las mujeres, indudablemente, a esta doctora Santa Catalina de Siena. Bueno, a ella le encantaba aquella frase que dice Cristo en el Evangelio de Juan, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y en la obra de Catalina, que se llama El Diálogo, ella hace una pequeña exégesis, una pequeña meditación sobre ese versículo de San Juan. Y dice que cuando Cristo fue levantado, levantado en la cruz, pero también levantado en la ascensión gloriosa, atrajo a todos hacia sí, y que esa frase hay que entenderla de dos maneras: la recuperación de la unidad del hombre interior, porque estamos rotos por dentro, pero también la recuperación de la unidad entre nosotros, humanidad dividida por el pecado. Entonces la segunda parte es Jesucristo, principio de unidad. La tercera parte la vamos a dedicar a la fe y la esperanza. Hay una serie de textos bíblicos que son absolutamente preciosos. Quizás algunos no estaban preparados para tomar apuntes. Como último recurso, utilice su celular en silencio para ir escribiendo. Aunque también estas citas, espero que todas las podremos publicar cuando se publique esta charla en internet. De todas maneras, son citas bíblicas. Estas de la fe y la esperanza son todas tomadas del Nuevo Testamento, que a mí personalmente me han renovado. Volvemos a la palabra y siempre que llegamos a la palabra nos renueva. La palabra nos da siempre una nueva perspectiva. Entonces la tercera parte es sobre la unidad que trae la fe y que trae la esperanza. La cuarta parte es la construcción de la unidad en el amor, unidos en el amor. Y finalmente tendremos algunas sugerencias. Esa es la charla que vamos a compartir y ahora usted conoce el índice. Bueno, vamos con el tema del pecado. ¿Por qué el pecado divide? Si nosotros nos vamos a la Escritura, encontramos en el libro del Génesis cómo el pecado desencadena lo que a veces se llama un efecto dominó. Usted conoce muy bien lo que sucede cuando se ponen una serie de piezas de dominó y una cae y va empujando otra y otra. El pecado tiene un efecto dominó, un efecto también llamado bola de nieve. Y es bueno conocer esto porque quiere decir que cualquier semilla de pecado es un principio de destrucción. En el libro del Génesis se presenta el pecado de nuestros primeros padres en el capítulo tercero del Génesis, pero luego el mismo libro nos va contando cómo ese pecado va trayendo división de muchas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Causa división entre las personas. Dos hermanos, Caín y Abel, están divididos de manera que el mundo les quedó pequeño. Siempre causa gracia esto, ¿no? Porque en aquel momento se supone que había cuatro seres humanos, siguiendo la lógica del relato, que serían pues Adán, Eva, Caín y Abel. O sea que a cada uno le correspondía una cuarta parte de la tierra, pero no cabían. Y yo creo que eso es importante, porque es darse cuenta que el pecado no cambia el hecho de que el ser humano es insaciable.
El pecado no cambia, sino que arruina la naturaleza humana. Esa es una de las frases más teológicas que usted va a escuchar en esta conferencia. Porque entre otras cosas es la frontera entre la fe católica y la fe protestante con respecto al daño del pecado. Realmente la fe protestante habla de un cambio en la naturaleza, como si nosotros pasáramos a ser una especie diferente. Mientras que nuestra fe católica no dice que el pecado cambie la naturaleza, sino que la arruina, la enferma. Las expresiones católicas sobre el pecado son esas: arruina, disminuye, rompe, enferma. En cambio, la teología protestante, al estilo de Calvino con la predestinación, o al estilo de Lutero con la justificación, el modo como él plantea la justificación, nos habla de una naturaleza cambiada. Por eso, para Lutero, la obra que hace Dios es una declaración extrínseca, de justificación. Es decir, para Lutero, el hombre, el ser humano, sigue siendo un pecador, pero un pecador al que no se le toma en cuenta su pecado. Es un criminal al que no se le pide cuenta de sus crímenes, pero sigue siendo criminal. Esa es la idea protestante. Hay un cambio en la naturaleza humana y ese cambio no tiene reverso en la justificación, sino que ese cambio tiene únicamente una declaración extrínseca. En cambio, la fe católica cree posible, que es lo que vamos a ver en la segunda parte, la parte sobre Jesucristo, cree posible que hay una transformación intrínseca. Y esa transformación intrínseca es la que hace la gracia de Dios, es decir, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es posible hablar de sacramento del orden, y por eso es posible hablar de presencia pública de la Iglesia, que son dos características propias de la teología católica. Muy interesante, a quien esto le llame la atención, muy interesante profundizar en esa diferencia entre la teología protestante, prácticamente de todos sus autores, y la teología católica. Lo que es cierto es que en el libro del Génesis y en la Biblia se nos cuenta la obra del pecado y se nos cuentan las consecuencias de esa obra del pecado. ¿Esas consecuencias a dónde nos conducen? Pues conducen a la división entre los seres humanos. El hombre queda dividido contra el hombre. Ahí cabe la frase de aquel famoso pensador británico, Thomas Hobbes, ¿no? El hombre que se vuelve lobo para el hombre. Pero además de esto, el pecado nos divide en contra de la naturaleza. La naturaleza se convierte en una cantera de la cual sacamos y sacamos y sacamos hasta destruirla, o se convierte en un basurero que contaminamos y que finalmente arruinamos. La naturaleza vista como cantera o vista como basurero es una de las consecuencias del pecado. Por eso el Papa Francisco está insistiendo mucho en que aprendamos a mirar la creación visible como nuestra casa. La expresión de él es nuestra casa común, hay que cuidar la casa. El ser humano herido por el pecado destruye la naturaleza. Si buscamos la raíz profunda, nos damos cuenta que una vez más es el problema de que somos insaciables. Como somos insaciables, queremos nuestra comodidad a cualquier precio, y el precio puede ser destruir los recursos naturales. Entonces, ¿por qué peleamos? ¿Por qué nos dividimos los seres humanos unos contra otros? ¿Por qué seguimos siendo insaciables? ¿Por qué sucede que destruimos la naturaleza? Pues porque somos insaciables. Como somos insaciables, realmente no nos importa lo que no nos afecte directamente. Por eso destruimos. Es importante darse cuenta que la palabra insaciable es una palabra que proviene de nuestra naturaleza humana. Repito, el pecado no cambió nuestra naturaleza humana. La arruinó, la disminuyó, la enfermó. Pero por dentro el ser humano sigue siendo insaciable. Eso quiere decir, pues, lo que dice San Agustín y que citamos con frecuencia, que seguimos siendo para Dios y solo Dios nos podrá llenar.
ni el amor del esposo, ni el amor de los hijos, ni el amor de la esposa, ni la persona más bella, ni la vida más placentera nos va a llenar. Seguimos siendo insaciables. Entonces, la división contra la naturaleza. Luego tenemos otra división, que es la división interior, de la cual habla especialmente San Pablo, como bien conocemos, en el capítulo séptimo, al final del capítulo séptimo de la Carta a los Romanos. Eso de que sé cuál es el bien que quiero, pero no lo puedo hacer. Quiero, pero no puedo. Esa es la ruptura, esa es la división que causa el pecado. A veces esa división entre lo que quiero y lo que puedo, otras veces se describe la división entre lo que debería y lo que en realidad quiero. Esas divisiones también se describen como la división entre, por ejemplo, los sentidos y la razón. Entonces la sensualidad nos gana, pero nos damos cuenta que es irracional seguir simplemente el imperio de los sentidos, pero estamos divididos interiormente. Sobre esta división nos habla también el apóstol Santiago, cuando habla de las codicias que hacen guerra en nuestro interior. Es un pasaje dramático. Cuando el apóstol Santiago, ustedes buscarán el pasaje, no todo hay que darlo fácil. En la carta de Santiago ustedes pueden encontrar ese pasaje donde el apóstol habla de por qué nuestra oración fracasa. Porque muchas veces no encontramos respuesta a nuestra oración. Y la razón poderosa que da este apóstol es, fracasamos en nuestra oración porque pedimos mal, y pedimos mal porque la codicia guerrea en nuestro interior. Entonces, realmente nuestra oración, incluso lo que debería ser más espiritual en nosotros, que es la oración, está también contaminado. Es muy dramático ese pasaje de la carta de Santiago. ¿Y está contaminado de qué? De nuestras codicias. Codicias que hacen la guerra en nuestro interior. En nuestro interior. ¿Y eso qué significa? Pues una vez más, que somos insaciables. Entonces, por eso queremos cero problemas y queremos todo prosperidad. Los grandes apetitos del ser humano en esta tierra, eso también lo hemos mencionado muchas veces, son tres. Los grandes apetitos del ser humano en esta tierra son seguridad, fecundidad y prosperidad. Que esa fue la trampa de los Baales para el pueblo de Israel. Los Baales ofrecían exactamente eso, seguridad, prosperidad y fecundidad. Y esos tres anhelos, que son los propios del mundo visible, esos tres anhelos son los que producen las tres terribles codicias, o como dice la primera carta de Juan, las tres terribles concupiscencias. Por eso esta primera carta de Juan nos advierte, no améis al mundo, se refiere al mundo contaminado del pecado, se refiere al mundo como interacción de las codicias. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo se opone a Dios y describe lo que hay en el mundo. La codicia de los ojos, la concupiscencia de la carne, los deseos del mundo. Es decir, nos está describiendo esas codicias que hacen la guerra en nuestro interior, según la descripción del apóstol Santiago. Y por eso estamos divididos interiormente. Esta división a veces es tan dramática que las personas entran en una verdadera crisis emocional. Piense usted la persona que está sometida a un vicio y se da cuenta perfectamente que su vicio está destruyendo su salud, su vida, su matrimonio, pero no logra desprenderse de él. Hace poco hablaba con un hombre que sufre de una adicción, la ludopatía, adicción al juego. Es algo espantoso y él se da cuenta, él tiene los ojos abiertos, él ve que está perdiendo su matrimonio. Me decía casi con lágrimas en los ojos, estoy perdiendo a mi mujer. Es una mujer extraordinaria, yo la amo, pero no puedo, ve, está roto, está dividido. Estas divisiones interiores luego se reflejan muchas veces en las divisiones exteriores. No sabemos ser buenos padres, no sabemos ser buenos amigos, no sabemos ser buenos ciudadanos, pues porque proyectamos exteriormente lo que está roto y en conflicto interiormente. Toda esta es la obra del pecado. Usted se da cuenta que el común denominador es que el pecado nos quita a Dios, pero no nos quita el hambre de Dios.
no nos quita la necesidad de Dios. Hace poco leí una frase de un poeta que decía: en tu corazón hay un hueco inmenso y tiene la forma de Dios. Solo Dios podrá realmente saciarnos. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es la frase inmortal de San Agustín. Entonces el pecado nos quita a Dios, pero no nos quita el hambre. ¿El hambre de quién? Pues de Él, de Dios. Entonces, perdiendo a Dios, pero no perdiendo el hambre de Dios, empezamos a buscar algo que reemplace a Dios. Y esa es la razón de todas las divisiones. Por eso, una vez que perdemos a Dios, nos llenamos de ídolos. No se puede perder a Dios sin volverse idólatra. Y esto lo enseña la Escritura de una manera clarísima. Por eso también la conversión se describe: apartándoos de Dios os volvisteis, apartándoos de los ídolos os volvisteis al Dios vivo. Como dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Gálatas: nos apartamos de los ídolos y volvemos a Dios. Pero si nos apartamos de Dios, empezamos a crear ídolos. Y usted sabe que el problema de los ídolos no es un problema de imágenes, como algunos protestantes superficiales dicen. El problema no es el yeso ni la madera, el problema no es ese. Tú podrías destruir todas las imágenes religiosas que hay sobre el planeta Tierra y no destruirías tu propia capacidad de crear ídolos. Porque es que los ídolos no empiezan en la madera, ni en el yeso, ni en el plástico, ni en la piedra. Los ídolos empiezan en el corazón. Porque el problema de la idolatría, ¿cuál es? El problema de la idolatría es que el pecado me quitó a Dios, pero no me quitó el hambre de Dios. Si yo fuera usted, por lo menos escribiría eso ahí en el mantel, donde pueda, escriba. No, en el mantel no, no escriban en el mantel. Ya me miraron mal allá, no escriban en el mantel. El pecado me quitó a Dios, pero no me quitó el hambre de Dios. Ese es el desastre. Y como no me quitó el hambre de Dios, pero ya no lo tengo a Él, entonces empiezo a crear ídolos. Y cada uno, según su propia historia y según sus condicionamientos culturales, genéticos, de crianza, cada uno creará sus propios ídolos. Esos ídolos podrán ser, pues, los clásicos: el dinero, el placer, el poder. Podrán ser incluso afectos que en principio eran buenos. Tú puedes hacer un ídolo de tu esposa, puedes hacer un ídolo de tus hijos, tú puedes hacer un ídolo de una filosofía, tú puedes hacer un ídolo de la ciencia. Este servidor que les habla tuvo su tiempo, del cual por supuesto me avergüenzo, en el cual mi pasión por el conocimiento me llevó prácticamente a idolatrar la ciencia. Yo estuve a centímetros o milímetros de caer en el ateísmo total. La bondad infinita, la piedad de Dios me preservó de ese abismo. Pero yo estuve muy cerca, muy, muy cerca del ateísmo. ¿Y dónde empezó todo? En la idolatría de la ciencia. O sea que tan perverso es el pecado y tan sucio es el demonio que hasta las cosas buenas, como es el conocimiento, se pueden volver ídolos. Hasta las cosas buenas, como son los afectos familiares, se pueden volver ídolos. Y vamos a ver que la única respuesta a la idolatría, la única posible respuesta, está en lo que dice el Evangelio de Jesucristo: el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué está haciendo Cristo con esas frases tan drásticas? Liberándonos, liberándonos. ¿Liberándonos de qué? Liberándonos de los ídolos. Al poner a Cristo, Dios hecho hombre, en el primer lugar, cualquiera diría: estamos rompiendo con todo. No, no estamos rompiendo con todo, estamos recuperando todo. Como dice el apóstol San Pablo en el capítulo primero de la carta a los Efesios, en él se recapitula todo. Anakefaloiosastai, el verbo griego que indica el volver todo hacia la cabeza, que es Cristo. Entonces, mis hermanos, el pecado, ¿por qué causa divisiones? Porque nos quita a Dios, pero no nos quita el hambre de Dios. Como no tenemos a Dios, pero sí tenemos el hambre, creamos ídolos. Y como creamos ídolos, de ahí vienen todos los males. Porque el problema es que los ídolos que usted crea no son los que yo creo. Entonces usted empieza a perseguir sus ídolos y yo empiezo a perseguir los míos. Y por supuesto, como no tenemos los mismos ídolos,
Entonces, eso quiere decir que entraremos en conflicto tarde o temprano. Alguien podría decir, bueno, pero si ambos estamos adorando al mismo ídolo, por ejemplo, un ídolo perverso que ha hecho mucho daño en México es lo de la Santa Muerte. Es una cosa espantosa, repugnante, absolutamente contraria a la fe cristiana. Es un insulto, es una blasfemia, es escupir la Biblia, creer en la Santa Muerte. Es destruir la esencia de la fe, pero eso tiene fuerza. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y dos personas que creen en la Santa Muerte no pueden unirse? Hay una enseñanza bíblica clarísima que está en muchos textos de Isaías, del libro Eclesiástico, en muchas otras partes, y que es clave para entender por qué ni siquiera un mismo ídolo puede ser principio de unidad. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura, los ídolos son mudos. ¡Mudos! El ídolo es mudo. ¿Y qué quiere decir? Eso tiene mucha importancia. Pues dice otras cosas, ¿no? Que es ciego, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus bocas, en sus narices. Todo eso dice la Biblia. Pero en este caso nos interesa el hecho de que son mudos. Como del ídolo no sale una palabra, ojo, el Dios vivo habla. El Dios vivo habla, el Señor de los dioses habla. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará, dice la Escritura. Entonces el Dios vivo habla, los ídolos muertos no hablan. ¿Y qué pasa cuando algo no habla? Que cuando algo no habla, recibe el nombre, recibe el ser de quien lo nombra. El que no habla, recibe el nombre y recibe el propósito y recibe el sentido y recibe el ser de quien lo nombra. Esto es muy profundo, mis hermanos. Si usted mira en Génesis capítulo 2, usted se encuentra con que Dios le dice a Adán que le ponga nombre a las cosas. Es Dios el que le manda eso a Adán. Y al poner el ser humano el nombre a las cosas, adquiere poder sobre ellas porque les da un sentido, les da un lugar en su vida. Puesto que los ídolos no hablan, puesto que los ídolos son mudos, los ídolos no se dan su lugar, sino que los ídolos tienen solamente el lugar que nosotros les damos. De manera que si usted cree en la Santa Muerte, por dar un solo ejemplo, la así llamada Santa Muerte, que es un engendro del infierno, esa terminología. Si usted cree en la Santa Muerte y otra persona cree en la Santa Muerte, no están creyendo lo mismo. ¿Por qué no están creyendo lo mismo? Porque como se trata de algo muerto, algo que no habla, es un ídolo, como no habla, lo que tú entiendes por Santa Muerte no proviene de ese ídolo, sino proviene de tu pensamiento que lo nombra. Y lo que el otro cree de la Santa Muerte no proviene del ídolo, porque el ídolo no habla, proviene de la mente del que lo nombra. Entonces en realidad no existe un ídolo que se llame Santa Muerte, sino que cada persona, al hablar de la Santa Muerte, está hablando de sus pensamientos. Y esto tiene una consecuencia dramática. Voy a tratar de no gritar tanto. Esto tiene una dramática consecuencia. Y la dramática consecuencia es que si te apartas de la palabra, crearás ídolos. No importa qué tan piadoso seas, no importa qué tan religioso seas, si te apartas de la palabra, tu destino es crear ídolos. Porque si te apartas del Dios que habla, entonces haces mudo el objeto de tu fe. Y cuando el objeto de tu fe es mudo, es comparable a un ídolo y ya consiste en tus pensamientos. Por eso nosotros vivimos de la palabra. Jesús dice, hay que alimentarse de todo lo que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos de la palabra. Y si nos apartamos de la palabra, empezamos a tratar nuestra fe como un ídolo mudo. Y el problema del ídolo mudo ya sabemos cuál es. Que el ídolo mudo simplemente va a decir lo que dicen mis pensamientos. Por eso, cuando la iglesia se aparta de la palabra, cuando la iglesia pierde la palabra, se llena de ídolos. Así tengamos a los mejores teólogos. El teólogo que se aparta de la palabra, el monje que se aparta de la palabra, el sacerdote que se aparta de la palabra será un creador de ídolos.
la ordenación sacerdotal o el hábito de monje no te van a preservar de ese principio general. Entonces ya entendemos por qué el pecado crea división. En síntesis, el pecado crea división porque te quita a Dios, pero no te quita el hambre de Dios. Como no te quita el hambre de Dios, entonces tú empiezas a crear ídolos. Y los ídolos que tú creas, pues son ídolos que te dividen de los demás, porque tu ídolo nunca será el mismo mío, porque tu ídolo es la creación de tu mente, que como tu historia es única. Mi ídolo proviene de mi mente, que como mi historia es única, y por consiguiente no creemos en lo mismo. Por eso Babel, por eso división. El pecado solo puede crear división. Ahora bien, aquí hay algo dramático. Alguien podría preguntar, bueno, pero está bien, ya entiendo que el pecado nos divide a unos en contra de otros. Pero ¿por qué el pecado también me divide interiormente? ¿Por qué el pecado nos divide interiormente? Alguien podría pensar que si yo me dedico simplemente a un determinado ídolo, ese podría ser mi principio unificador. Sí, teóricamente esa sería la respuesta. Por ejemplo, yo pongo a girar toda mi vida en torno al dinero, ya está. Y entonces todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo busco, todo tiene que ver con el dinero y eso le da unidad a mi vida. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque resulta que dentro de ti hay múltiples necesidades, múltiples, y esas múltiples necesidades no encuentran su bien pleno en nada que no sea Dios. Por ejemplo, tú tratas de unificar tu vida en torno al dinero, pero la obsesión por trabajar por el dinero arruina tu salud. ¿Qué quiere decir? Que por un lado parece que ganaste, pero por otro lado estás perdiendo. Tú dices, voy a dedicar mi vida completamente al placer. Pero cuando dedicas toda tu vida al placer, entonces empiezas a usar a las personas. El ejemplo más típico es convertir a la gente en objetos, ¿no? Objetos sexuales, por ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a usar a las personas, pues las personas no se sienten bien de que tú las uses, las personas se apartan de ti. Entonces, una parte de ti, que es la necesidad emocional, normal, psicológica, de tener buenos amigos y amigas, se arruina. Entonces el pecado no puede traer un bien integral a tu vida. Y como el pecado no trae un bien integral, el daño que recibes es espantoso. Por eso el pecado causa división. Pasemos a la segunda parte. Hablemos de Jesucristo, principio de unidad. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo Cristo trae unidad? Vamos a describirlo en dos pasos. Queremos, con la ayuda del Señor, queremos ser concretos. Cristo nos ayuda a buscar la unidad, unidad interior, cada uno dentro de sí. Esa unidad interior es la que te va a dar la paz. Santo Tomás describe la paz como una especie de resumen de todos los bienes. Hay una expresión muy bonita que tiene Santo Tomás, él dice que cuando el apóstol San Pablo saluda, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, que es uno de los saludos de Pablo en sus cartas, saludo o despedida, ahora no recuerdo, perdón. Cuando Pablo utiliza esas palabras, dice Santo Tomás, bien habla el apóstol cuando menciona la gracia y la paz, porque la gracia es el primero de todos los dones de Dios cuando nos trae la vida nueva. Y la paz es el culmen y resumen de todos los dones de Dios cuando nos trae la vida nueva. O sea que al mencionar la gracia y la paz, es como si estuviera diciendo el A, ¿cómo es? La A y la Z. El principio y el fin. Al mencionar la gracia y la paz, está diciéndonos San Pablo que Dios te dé todo lo que necesitas. Desde la A hasta la Z, desde la gracia hasta la paz. Entonces, ¿qué hace Cristo? Pues Cristo hace dos cosas. Primero, Cristo derriba a los ídolos. Y en segundo lugar, Cristo trae fuentes de unidad a nosotros. Vamos a ver cómo Cristo destruye los ídolos y vamos a ver cómo Cristo trae esos principios o esas fuentes de unidad. ¿Qué es destruir los ídolos? Pues destruir los ídolos implica
implica dos cosas básicamente. Recordemos algo importante que mencionábamos en una predicación hace unos pocos días. Dios mueve a cada ser de acuerdo con su propia naturaleza. La manera como Dios mueve a una roca no es la misma manera como Dios mueve a una planta, a un árbol o como mueve al corazón humano. Dios mueve a cada ser de acuerdo con su naturaleza, la naturaleza de ese ser. ¿Eso qué implica? Eso implica que para ponernos en movimiento a nosotros, Dios, por supuesto, es fiel a la naturaleza que Él mismo, en su libertad, poder y sabiduría, nos dio. Es decir, Dios mueve al ser humano de acuerdo con el ser que tenemos nosotros, de acuerdo con la naturaleza humana que Él mismo nos dio. Y en nuestra naturaleza humana están dos facultades fundamentales que se llaman la inteligencia y la voluntad. Entonces, para separarte de los ídolos y para separarme de los ídolos, el Señor Jesucristo hace dos cosas. En primer lugar, revela la mentira que hay en el ídolo. Y en segundo lugar, mueve nuestra voluntad para que deteste eso que ha tenido poder en nosotros. Es muy importante ese verbo detestar, ese verbo sentir repulsa, asco. Porque el día que logras sentir asco de lo que antes tenía poder en ti, ese día ya eres libre, libre de esa cadena. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede con aquella persona que ha estado esclavizada, por ejemplo, por la pornografía. Lleva años en ese ejercicio vergonzoso, impuro, que en el fondo lo humilla como ser humano, pero no logra desprenderse de su vicio de ver pornografía. El día que esa persona va a ser realmente libre es el día que siente asco de ese negocio repugnante y de esa degradación del cuerpo humano. El día que esa persona ya no solo no siente gusto, sino que siente que detesta ese negocio porque es un negocio, y detesta esa explotación porque lo es, y detesta esa suciedad porque lo es. El día que lo detesta, ese día es libre. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé no solamente la gracia de apartarnos del pecado, sino la gracia de detestar el pecado, la gracia de sentir asco del pecado. Mi estimada amiga de Siena, Santa Catalina, habla de esto. Ella dice, así como no existe un cuchillo que tenga aquí su hoja, supongamos que esta es la hoja del cuchillo, y este cuchillo corta de este lado, pero no corta de este lado, eso no puede existir, porque si tú afilas el cuchillo, pues por donde lo uses va a cortar. Entonces dice ella que el amor y el odio son como los dos lados de una cuchilla afilada, y son efectivos al mismo tiempo y siempre funcionan al mismo tiempo. Eso quiere decir que el amor va junto con el odio, o el apetito concupiscible va junto con el apetito irascible, y el amor va junto con el odio porque a la vez necesito acercarme a lo que me construye y apartarme de lo que me destruye. Y eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo trae a nosotros una luz intensa que revela la mentira de la idolatría, y eso es lo que hace con la fuerza de su palabra. Y luego Jesucristo trae un amor que nos permite adherirnos al bien y detestar el mal, sentir asco del mal, sentir que no hay reversa. Si usted pudiera hacerle una sola petición a Jesucristo, le invito a que haga la misma petición que yo hago en este instante. Y esa petición es que lo mismo que el apóstol Pedro, yo sienta que mi camino no tiene vuelta atrás. Dice Jesús, el que pone la mano en el arado y vuelve su mirada atrás, no es digno de mí. Y esto se cumplió, por ejemplo, en aquella frase famosa de San Pedro. Recuerde que muchos discípulos dieron marcha atrás, Juan capítulo 6, muchos dieron marcha atrás. Cuando Cristo empezó a hablar del pan de vida y el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida. Cuando empezó a hablar de esa manera, que es un pasaje exegéticamente precioso y denso,
Cuando él empieza a hablar así, pues muchos se fueron. Entre otras cosas porque ya habían desayunado bien. Desayuno especial con pan y peces. Entonces, como ya habían desayunado bien, entonces se fueron. Dijeron, bueno, ya por lo pronto ya logramos lo que queríamos. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y usted recuerda la expresión de San Pedro. ¿A dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Por supuesto que Pedro tenía a dónde ir. Si él se devolvía a Cafarnaún, si él se devolvía a su barca, si él se devolvía a su negocio de peces, ahí podía recuperar su vida. Pero él sentía que ya esa vida no era. Y esa es una gracia muy grande, esa es una gracia preciosa. Que usted sienta repulsión, que usted sienta esa vida no, y es que ya no puedo volver a eso. ¿Volver yo otra vez a eso? ¿Otra vez volver a eso? No. La Escritura tiene una palabra muy fuerte para el que vuelve a su vida pasada, ¿no? Es feo decirlo en el contexto en el que estamos, pero tengo que decirlo. El perro vuelve a su vómito. Es una expresión terrible, pero es una expresión que muestra lo que estamos diciendo. Entonces, Cristo nos separa de los ídolos, iluminándonos potentemente con su palabra, para que nuestra inteligencia descubra la mentira que hay detrás de todo pecado e idolatría, pero también nos invade con su amor, de manera que nosotros nos sintamos irresistiblemente atraídos hacia Él y sintamos que todo lo demás nos deja vacíos, que todo lo demás no tiene sabor, no sabe a nada. Eso fue lo que sintió Pedro. ¿Me voy a devolver a qué? ¿Otra vez la barca? ¿Otra vez las redes? ¿Otra vez el agua, los peces? ¡No! ¡No! Ese es un regalo muy grande. Y si uno lograra tener ese regalo, entonces uno sería pariente espiritual de San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que decía, no le encuentro sabor a nada. Esas cartas de San Ignacio de Antioquía son una preciosidad, sobre todo porque es ver a un santo haciéndose. Son reportes de un santo en proceso de santificarse. Murió mártir en el año 107, San Ignacio de Antioquía. Las cartas de San Ignacio de Antioquía usted las consigue gratis en internet. Usted puede leer en internet, todo eso está gratis. Las cartas a los filadelfios, a los magnesios, a San Policarpo, a todos ellos. A los filipenses les escribió también. A los romanos. Entonces, usted lea esas cartas y usted se da cuenta, este santo haciéndose, en el proceso de hacerse. Y dice San Ignacio, no le encuentro sabor a nada. ¿A dónde iba él? Pues iba a Roma a ser muerto por las fieras. Y sin embargo, ¿qué dice? No le encuentro sabor a nada. Nada, nada tiene sentido para mí. Esa es la obra de Cristo en nosotros. Entonces, cuando Cristo entra con todo su poder a nuestra vida, lo que uno siente es eso, es que esto no tiene reversa. ¿A dónde me voy? Entrevistaban a un sacerdote argentino de nacionalidad, por supuesto, lengua española, su primera lengua, que presta su servicio pastoral en Palestina, en época de tantos conflictos que tristemente ha habido entre Israel y Palestina, y ustedes saben el tema, los misiles, las bombas, las explosiones. Le pregunta el periodista, o la periodista le pregunta, ¿y usted desea volver a su tierra? Por supuesto, él tiene su país, él tiene su Argentina, él podía regresarse. Y él decía, no lo pienso ni por un momento, yo no dejo esto. Pero claro, la toma es impresionante porque cuando lo entrevistan, detrás lo que hay es un edificio en ruinas de uno de los misiles que ha caído. Y él no deja sus piedras, y él no deja sus ruinas, y sobre todo no deja su grey. No, yo no dejo esto. Eso es lo maravilloso, o sea, que Cristo nos dé eso es una cosa fantástica. Porque eso significa, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Con Cristo váyame bien o váyame mal, pero esto no tiene vuelta atrás. Esa es la gracia que Cristo quiere traer a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Cristo revela la mentira de la idolatría. Lo más interesante está en que cuando uno habla de idolatrías, uno siempre menciona las mismas palabras, ¿no? El dinero, el poder, el placer. Pero si tú miras con atención los evangelios, te das cuenta que Cristo libera
de los ídolos más potentes y más profundos y de raíces más enterradas. ¿Y cuáles son esos ídolos? Los ídolos religiosos. Así que prepárese porque vamos a hablar un par de minutos sobre los ídolos religiosos, que son los más profundos. Porque la persona que está metida, como antes mencionaba, en la pornografía, en la prostitución o cualquiera de esos vicios, o la persona que ha amanecido varias veces borracho, tirado por ahí en cualquier calle, o la persona que sabe que necesita conseguir su poco de marihuana o de cocaína para sobrevivir otra semana, esa persona se da cuenta de que está mal. Mal, estoy mal. Quizás en su esclavitud sigue haciendo lo que estaba haciendo, pero la persona se da cuenta de que está mal. Yo estoy mal. Pero hay algo interesantísimo. Y es que los ídolos religiosos no nos hacen sentir mal. Así que necesitamos 2 o 3 minutos para hablar de los ídolos religiosos. Porque los ídolos religiosos aparecen ejemplificados en los santos evangelios en los adversarios de Jesucristo. Por ejemplo, los escribas. Los escribas no sentían que estuvieran mal. ¿Cómo era la vida de un escriba? La vida de un escriba era una vida ejemplar. Mira, los escribas eran personas que no hacían más. No se dedicaban a otra cosa sino a estudiar y a estudiar las escrituras y su interpretación. La formación de un escriba tomaba mucho tiempo. En ocasiones eran cerca de 40 años, según dicen algunas fuentes. O sea que la formación de un escriba era una formación que equivalía a un doctorado y a un postdoctorado en nuestra época. No habían hecho más que estudiar. ¿Y qué estudiaban? Lo más santo que se puede estudiar, la palabra de Dios. Además, la meta de un escriba pues era compartir con sus hermanos la palabra, o sea, volverse un rabino. La meta de un escriba era enseñar a otros, que es una preciosa obra de caridad, enseñar a otros. Y enseñarles lo más alto que se puede enseñar, la voluntad y la palabra de Dios. O sea, ¿cómo haces para que un escriba reconozca su pecado? Si es una persona que solo se ha dedicado a estudiar lo más santo que se puede estudiar y a hacer lo más limpio y lo más bello que se puede hacer, que es difundir ese conocimiento. ¿Cómo convences tú a un escriba de que está en pecado? Eso es lo que llamamos ídolos religiosos. Ahora mira el caso de los fariseos. El caso de los fariseos es muy parecido. De hecho, pues sabemos que fariseos y escribas eran amigos naturales, por darle algún nombre. Los fariseos no eran tan ilustrados como los escribas, de hecho dependían de los escribas, pero los fariseos eran los grandes maestros de la vida moral en la época de Jesús, en el mundo judío. Los fariseos eran los grandes practicantes, todo en ellos, incluyendo su ropaje, hablaba de obediencia a Dios y a sus mandamientos. Andaban repartiendo, ellos se consideraban luz de los ciegos. Lea Romanos capítulo 2, donde se menciona cuál era la actitud típica de los fariseos. Ahí la describe Pablo, que la conocía muy bien porque él mismo era de ese grupo. O había sido de ese grupo. Entonces usted lea Romanos 2 y las frases que aparecen en Romanos 2 son las frases que describen el pensamiento de los fariseos. Ellos se consideraban luz, luz para los ciegos. Entonces, un fariseo que no hace sino obedecer a Dios y enseñar la obediencia de Dios, ¿cómo lo convences de que está en pecado? ¿Cuál es el ídolo de uno que dice solo servir al Dios verdadero? Eso es difícil, eso no es tan fácil. Y eso era precisamente lo que vivían los fariseos. Complicado. Y te doy otro caso, el de los saduceos, otro grupo opuesto a Cristo. En teoría, por lo menos, ¿qué era lo que hacían los saduceos? Pues los saduceos eran descendientes de Sadoc, sumo sacerdote en tiempos de David. Sacerdote, descendiente Sadoc, era descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. O sea, estamos hablando de la crema. O sea, ya ser levita es ser de la tribu escogida para el servicio de Dios. Dentro de los levitas, ser descendiente de Aarón significa tener el título de sacerdote que no lo tenían todos. Porque los demás eran simples levitas, estos eran los sacerdotes. Y dentro de los sacerdotes, es decir, dentro de la descendencia aarónica, tienes a los saduceos,
que eran descendientes de Sadoc, recordado como hombre santo y fiel en las horas más difíciles del rey David. O sea que ser saduceo era pertenecer a la más rancia aristocracia, a la casta más pura, y además dedicados a lo más bello que se puede hacer en esta tierra, ofrecer sacrificios en honor del Dios Altísimo. ¿Cómo convences tú a los saduceos? ¿Cómo los convences de que están en pecado? ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé. No, sí sabemos. Estamos hablando de esto porque... ¿Estamos hablando de esto porque estamos hablando de qué? Cristo nos libera de los ídolos. Ah, yo era para ver si estaban ubicados. Sí, la gente no se nos puede desubicar, por favor. No se puede desubicar. Entonces, Cristo el Señor, cuando nosotros hablamos de liberarse de la codicia, eso no es tan difícil. O sea, uno se da cuenta que uno es un esclavo de la plata, el dinero. Gente tacaña, hay gente que es muy tacaña. Como un amigo mío que era, pero muy tacaño. La novia lo dejó. Entonces me contó todo triste que la novia lo había dejado. ¿Y por qué te dejó? No, que por tacaño. Y le dije, pero ¿tú qué hiciste? Ya le diste por lo menos una llamada. Le he dado 3 llamadas perdidas. Y no... El tacaño, el que es tacaño se da cuenta que es tacaño. Uno se da cuenta de esas cosas, uno se da cuenta. Pero los ídolos religiosos, los ídolos de la religión son muy difíciles, muy difíciles. Y esos no existían solamente en esa época, existen también ahora, también en este tiempo existen. Por eso, para conmover, para empujar en la dirección de la conversión a los pecadores clásicos, ¿cuáles son los pecadores clásicos? Los de el poder, el placer, el tener, esos son los pecadores clásicos. Para empujar a esa gente, bastaba con la predicación de Juan Bautista. Usted mire la predicación de Juan Bautista y en dónde tuvo impacto Juan Bautista. En esos, los pecadores que aquí estamos llamando clásicos. Es decir, los del poder, los del tener, los del placer, eso se dan cuenta fácil. Por algo Jesús dijo, vino Juan el Bautista y los publicanos y las prostitutas le hicieron caso. Es decir, los pecadores clásicos. Pero en cambio los otros, o sea, fariseos, escribas, saduceos, que tienen el ídolo mucho más adentro en el alma y con raíces que están más adentro y que llegan hasta las glándulas suprarrenales, esos que tienen esos ídolos allá incrustados muy, pero muy, muy adentro, allá envueltos en el mesenterio, eso sí es más difícil, eso sí es más difícil. Y esta es la parte que más nos interesa, porque uno de los problemas graves que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica es precisamente que no nos damos cuenta de nuestros pecados. Los pecados siempre son los de otros. ¿Y hasta dónde llega el proceso de conversión de una persona? ¿Hasta dónde avanza? Porque usted seguramente empezó bien. ¿Y usted empezó bien cuando qué? Cuando salió del mal. Entonces usted hizo un buen retiro espiritual, usted hizo una buena confesión, usted hizo unos ejercicios, en fin, lo que sea, y usted empezó bien. Pero ¿cuándo se detuvo el proceso de conversión de usted y cuándo se detuvo mi proceso de conversión? En el momento en el que uno se creyó bueno. En ese momento se detiene el proceso de conversión. Pero resulta que el momento en el que usted se considera bueno, usted muy posiblemente está cerca de los escribas. Es una persona estudiosa. O usted está cerca de los fariseos, es una persona que le da consejos a todo el mundo y organiza centros de la escuela bíblica en muchas partes. Bueno, usted es una persona que puede estar en el tema de los saduceos,
Eso nos pasa mucho a nosotros, claro que nos pasa a nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, nos pasa. Y por eso nos interesa demasiado qué hace Jesús para arrancar la idolatría religiosa, que es la más difícil. ¿Logró Cristo algo de eso? Claro que logró. La victoria más espectacular, solo Dios sabe dónde está la más grande, pero la más espectacular fue sobre San Pablo. Acuérdese que Pablo pues era fariseo. Y él presenta sus credenciales en la segunda carta a los Corintios y dice, fariseo, circuncidado al octavo día, educado por Gamaliel. O sea, él tenía todas las credenciales, todas las tenía. Y ese fariseo se convirtió en el gran apóstol de Jesucristo. O sea que hay algo realmente grandioso. Claro que Cristo puede arrancar esos ídolos. Pero esos ídolos son ídolos que están demasiado enquistados. Demasiado enquistados. Y como sabrá todo médico o todo cirujano, cuanto más profundo esté el quiste, más difícil es removerlo. Un quiste o un tumor, digamos, un tumor que está, como llaman ellos, encapsulado y que está cerca de la superficie, eso es comparativamente fácil. Pero un quiste que esté en el cerebro, un quiste que esté por allá metido entre los pulmones o en un pulmón, eso es mucho más difícil. Y resulta que la idolatría religiosa es algo que se enquista en el centro mismo de nuestro ser. Y el grave problema es que uno no ve la necesidad de conversión. Acuérdese lo que sucede, pasaje que me gusta citar, en aquel pasaje del ciego de nacimiento, en el Evangelio según San Juan. Y usted recuerda cómo al final de ese pasaje los fariseos le preguntan, ¿o sea que nosotros estamos ciegos? Y Jesús les dice, si ustedes estuvieran ciegos no habría problema, el problema es que creen que ven. Ese es el problema. El problema del bueno es que cree que ve. El problema del bueno es que cree que la conversión es para otros. ¿Cuándo se convertirán estos políticos? ¿Cuándo se convertirá el obispo? ¿Cuándo se convertirán nuestros sacerdotes? ¿Cuándo se convertirán? Pero la frase da vueltas y no termina de aterrizar en este pecho, no llega a este corazón. Por eso hay que leer de nuevo al profeta Amós. Acuérdese cuando Amós hace las denuncias de los pecados, utilizando una fórmula que es como una maldición hebrea, eso es terrible. Esa fórmula que utiliza Amós, cuando dice, por ejemplo, a Moab por 3 pecados y por 4 no lo perdonaré. Esa es una fórmula de maldición hebrea, eso es una cosa terrible. Pero lo más interesante, en medio de lo terrible, lo más interesante es que Amós, después de que le da vuelta a todos los pueblos que rodean a Israel, cuando termina de dar la vuelta dice, a Israel por 3 pecados y por 4 no lo perdonaré. O sea que Amós da la vuelta con esas fórmulas terribles de maldición sobre todos los pueblos vecinos, pero al final aterriza en el mismo Israel. Nosotros damos la vuelta y siempre tienen que convertirse los demás. ¿Y yo? ¿Yo qué? ¿Y yo para cuándo? Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús utiliza distintos recursos para sacar ese quiste, para sacar ese tumor. Tumor que muchos de nosotros tenemos y no sabemos que tenemos. Este es el como decía una señora amiga de mi país, murió prematuramente, gran evangelizadora, una mujer muy valiosa. Ella decía, esta es la tragedia, este es el pecado de los buenos, que es la tragedia de los buenos. Y la tragedia de los buenos es esa. La persona que está metida en un pecado sucio se da cuenta que está en pecado. Pero la persona que tiene esta idolatría tan enconada, tan metida ya en su corazón, no se da cuenta de eso. Y por eso siempre cree que el problema está afuera. ¡Ah, es que esta juventud! ¡Ay, estos jóvenes! ¿Cuándo aprenderán? Siempre el problema está afuera. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo para sacar de esa situación? Vamos a mencionar un par de enseñanzas de Cristo sobre este tema de esa idolatría religiosa y luego cómo obra Él. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que Jesucristo, cuando se trata de la idolatría religiosa, se va con todo y de frente.
utiliza el lenguaje judío, el lenguaje hebreo o arameo, según el caso, es lo mismo en este, en términos de esta estrategia de comunicación. Jesús utiliza el lenguaje más fuerte, el más duro que tiene la lengua hebrea, que es lo que se llama la diatriba. La diatriba es aquel tipo de lenguaje que es como una aplanadora. Cuando usted oiga a Cristo decir, ¡ay de vosotros, fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados! Eso se llama diatriba. ¿Y la diatriba para qué es? La diatriba es para romper el cascarón donde está el tumor. Romper esa cápsula donde está el tumor. Miremos la sabiduría que tiene Cristo obrando de esta manera y miremos por qué esto es importante. Esto es importante porque la bondad o la virtud, digo mejor, la virtud de los fariseos es una virtud entre comillas, es una virtud aparente. Pero resulta que no todas las virtudes se pueden aparentar. Hay muchas virtudes que se pueden aparentar, pero hay unas cuantas virtudes que son especialmente difíciles de aparentar. Entonces, ¿qué es una diatriba? Una diatriba es un ataque frontal que obliga a la persona a practicar las virtudes difíciles. Y cuando te ponen en esa prueba de practicar las virtudes más difíciles, que son el posgrado de las virtudes, que son lo máximo de las virtudes, si tú no eres realmente virtuoso, te estallas, te revientas. Eso lo utilizó Cristo con los fariseos, con los escribas, con los saduceos. Le voy a dar ejemplos si usted busca los textos. Por ejemplo, se acercan los saduceos con ese chiste malo que ellos tenían. El chiste malo es de los 7 hombres que estuvieron casados con la misma mujer, todos murieron, dejaron sin descendencia. Y cuando terminan de echar su alegato, le preguntan con una sonrisita, que yo me la imagino, ¿de quién será mujer? Cuando llegue la tal resurrección esa, de la que usted habla, ¿de quién será mujer? Como quien dice, ya te pusimos en problemas, ahora vamos a ver qué vas a hacer. Ya te pusimos en problema. A ver, di algo. ¿De quién va a ser esposa? Y Jesús responde en lenguaje de diatriba. El lenguaje de diatriba es importante. ¿Qué les dice Cristo? A los sumos sacerdotes, a los saduceos, descendientes de Sadoc, descendientes de Aarón, descendientes de Leví, descendientes de Jacob, con todo el pedigrí. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ese es un disparo brutal. O sea, tú imagínate a un sacerdote que después de muchos años vuelve con el doctorado del Pontificio Instituto Bíblico y se encuentra con un campesino o se encuentra con un carpintero que le dice, usted perdió su tiempo leyendo todo lo que leyó. Imagínate cómo se sentiría. Es un disparo brutal. Esos disparos brutales de Cristo, atención a lo que voy a decir, son actos de caridad. Son actos de caridad. Cristo les habla de esa manera porque con eso está teniendo caridad con ellos. ¿Y en qué consiste la caridad que tiene Cristo con ellos? Consiste en que los obliga a practicar las virtudes imposibles. Ahorita vamos a hablar de cuáles son esas virtudes imposibles. Y cuando a ti te obligan a practicar las virtudes imposibles, si tú no eres de verdad virtuoso, te estallas, te revientas. Y cuando te revientas, sale el quiste, aparece tu verdad. Y cuando aparece la verdad de tu pecado, ya se te puede empezar a curar. O sea, el propósito es estallar el quiste, estallar la cápsula, lograr que aparezca el tumor. Y a veces la única manera es así, es con una confrontación brutal. ¿Cuáles son las virtudes imposibles? La familia de las virtudes imposibles está compuesta ante todo por 4, que si yo fuera usted las escribía en algún lugar porque son realmente imposibles. A todas hay que ponerles de antesala el adjetivo verdadero o verdadera. La verdadera humildad, la verdadera obediencia,
el verdadero arrepentimiento, la verdadera perseverancia. Esas son las virtudes imposibles. Esas virtudes no las logra el corazón humano. Ningún ser humano por sus solas fuerzas logra ser realmente humilde. Ningún ser humano por sus solas fuerzas logra ser, ¿cuál fue la segunda? Obediente. Obediente. No logra ser, uno no logra ser obediente. Ah, no, yo sí soy obediente, yo soy obediente a algunas cosas, algunas. Pero la verdadera obediencia no es esa. Es ser obediente, como dice el Salmo 40, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, en todo y frente a todos. El verdadero arrepentimiento y la verdadera perseverancia. Y la verdadera perseverancia significa, entre otras cosas, que usted es igual cuando lo ven y cuando no lo ven. Por eso Cristo insiste en que ellos son hipócritas. Usted es una cosa cuando lo ven y usted es otra cosa cuando no lo ven. Entonces, los disparos de Cristo, los disparos de Cristo a la gente que tenía los ídolos religiosos de la época, son disparos durísimos, durísimos. Disparos tan fuertes que te obligan a practicar estas virtudes. Entonces, la humildad heroica, la obediencia heroica, la contrición perfecta, la perseverancia final. Ninguno de nosotros puede hacer eso, ninguno, ninguno de nosotros. El que crea que lo pueda, el que crea que lo puede, está cometiendo un terrible error o no ha entendido nada sobre lo que son esas virtudes. Entonces, ¿cómo se prueba la humildad heroica? En la humillación. ¿Cómo se prueba la obediencia heroica, la obediencia verdadera? ¿Cómo se puede probar esa obediencia heroica? Cuando contradice tus intereses. ¿Cómo se puede probar el verdadero arrepentimiento? Mostrando el dolor por el pecado del mundo y no solo por lo que me afecta a mí. ¿Cómo se prueba la perseverancia final? Viendo que tú eres el mismo en todas partes. Esa prueba no la pasa nadie, ese examen no lo pasa nadie, nadie. Es demasiado duro. Eso no es porque seas ni hombre, ni mujer, ni cura, ni no cura, nada. Eso no lo pasa nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo somete a ese test de las virtudes imposibles, de las virtudes heroicas, a estos seres humanos, es decir, sobre todo escribas, fariseos, saduceos, cuando los somete a esa prueba terrible, uno no pasa esa prueba. Y cuando uno no pasa esa prueba, uno se revienta. Y cuando uno se revienta, aparece lo que uno es. Bueno, y tenemos testimonio de personas que hayan pasado esas pruebas, pues aparte de los tiempos bíblicos. ¡Claro que sí tenemos muchas pruebas! Bueno, pero no nos saltemos tan rápidamente la Biblia. Usted piense el caso de San Pablo. El otro día estaba leyendo algo que me impactó muchísimo, muchísimo. Cuando San Pablo escribe algunas de sus más sublimes y tiernas palabras, estaba en la cárcel. Son las cartas de la cautividad. Todos los exégetas coinciden en decir que la carta más afectuosa de San Pablo es la carta a los Filipenses. Y consta que Filipenses fue escrita en la cautividad. Es decir, San Pablo sigue siendo San Pablo y sigue predicando el amor y sigue predicando, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no tuvo en nada igualarse a Dios, se humilló, y todo lo que viene en el himno famoso de Filipenses. Eso lo escribió en la cárcel. Eso se llama perseverancia. O sea, en la cárcel Pablo seguía siendo Pablo, no había cambiado, no estaba lanzando maldiciones, lamentando su suerte, encerrado en sí mismo, estaba preocupado por evangelizar. Por supuesto, tengo que mencionar aquí el caso de la estimada doctora de Siena, porque esta fue una mujer que tuvo muchas visiones, tuvo una sabiduría recibida de lo alto, pero no todo el mundo le creía. Entonces, una vez un sacerdote, mucho me parece que era de mi propia comunidad, y si no era dominico, era franciscano, pero lo más probable es que era dominico, ya le digo por qué. Por lo arrogante. Entonces, este dominico fue a conocer a Catalina, que ya en ese momento tenía fama de santa, y se le fue con toda la diatriba. ¿Hasta cuándo va a seguir usted engañando gente con sus tales visiones y sus éxtasis y sus bobadas? Deje esa tontería. Y empieza literalmente a insultarla. Y en medio de esa humillación, que además fue una humillación pública,
esta mujer con una paz perfecta, esa paz que no se puede fingir. Y termina pidiéndole oraciones, por favor ore por mí, que soy una pecadora, yo voy a orar por usted. Y ese mismo sacerdote, después decía de ella, su corazón es oro puro. Porque ese es el tipo de cosas que el ser humano no aguanta. Que usted, una persona desconocida, lo maltrate, usted no se aguanta. Que usted lo humillen sin entenderlo, usted no se aguanta. Que no aprecien lo que usted está tratando de hacer, usted no se aguanta. Que lo acusen de lo que no es, usted no se aguanta. Ese es el posgrado en humildad. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo? Por amor. Fíjate que estoy destacando eso. Por amor. ¿Qué hizo Cristo? Por amor a los fariseos, por amor a los saduceos y por amor a los escribas. Someterlos a la diatriba. Ponerlos a prueba, llevarlos al extremo de las virtudes heroicas. Y ahí se reventaron. Ahí se reventaron. Y cuando la persona se revienta, ahí aparece su realidad, ahí aparece su verdad. Hay otras personas de las que no se cuentan grandes pecados y que presumiblemente eran personas virtuosas, aunque no fueran vanidosas. Estoy hablando de los apóstoles. Usted sabe que hay un texto de San Lucas que yo me acuerde, en donde Pedro le dice a Jesús, después de la primera pesca milagrosa, le dice a Jesús, apártate de mí que soy un pecador. Pero si usted mira los santos evangelios, usted se da cuenta que no es tan fácil saber cuáles eran los pecados de Pedro. No aparece tan claramente. Pues parece que en cierto momento como que se excedió, ¿no? Cuando le dijo aquello de, Señor, eso no te va a suceder. Cristo estaba hablando de la cruz y Pedro le dijo, no te va a pasar eso. O sea, se metió a ser maestro del maestro. Pero uno miraría más eso como una especie de error, de presunción. Eso no parece que sea un pecado muy terrible. Le voy a contar una cosa. Es que parece que los apóstoles eran gente comparativamente sana y virtuosa. Eran ignorantes, tenían mal carácter, buscaban los primeros puestos, pero no eran los más terribles pecadores de la época. O por lo menos no consta. Pero también a estos, Cristo les sometió a un tratamiento semejante, no de diatriba, sino de convivencia. ¿Y en qué consistía la convivencia? Pues eso, convivir, vivir con otros. Y cuando tú vives con otros, eso hay que preguntárselo a los casados y eso hay que preguntárselo a los religiosos, ¿no? Entonces se casan y se casan enamorados y mi princesa y mi reina y, ¿no? Como un señor que siempre le decía a su esposa, le decía mi reina, mi princesa, y así todo el día, y siempre que se lo encontraban, mi reinita, venga, princesita, y le decía a un amigo, qué cariñoso es usted con su esposa, siempre le dice esas palabras, así es que no me acuerdo cómo se llama. Por eso, señoras, desconfíen cuando siempre les estén diciendo palabras así. De vez en cuando pregúntele, ¿y cómo es que me llamo yo? Entonces se le olvidó, no se acuerda, el hombre no se acuerda. Hay que tener cuidado con eso. Oiga, en todo caso, Jesús lo sometió a la prueba dura de la convivencia. Y en la prueba dura de la convivencia, los que parecían más virtuosos, los padres de la iglesia coinciden en decir que el apóstol más virtuoso era Juan, en muchos sentidos, especialmente en la pureza de su corazón. Él era el más virtuoso, pero Juan también se reventó. Juan también se estalló. ¿Y dónde se demuestra eso? Que llegó el momento en el que no se aguantó más y fue donde Jesús y le dijo, bueno, por favor, cuando llegue la distribución, entonces por favor, me deja a la derecha o a la izquierda. O sea, mostró, finalmente le salió. Y otra vez que estaban cansadísimos con esas caminatas brutales en ese clima, y eso que no conocían Chihuahua. Oiga, en esas caminatas llegan a un pueblo después de tanto caminar, un poquito de agua por favor, después de tanto caminar, llegan finalmente a un pueblo de Samaria. Ay, aquí donde puede hospedarse uno, por favor. Aquí no hay hospedaje para ustedes. Váyanse. Con los pies hinchados, recalentados, encallecidos, muertos de sed, muertos de hambre.
¿Y qué le pasó a Juan el virtuoso? ¿Qué le pasó? Estalló. Señor, dice él, fíjense ya los superpoderes que creía que tenía. Ese parecía que fuera un X-Men, ¿no? Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? ¿Qué le pasó? Se estalló. Ya no aguantó más. Eso es lo que hace Cristo. Cristo lleva hasta el extremo. Y el mismo Cristo lo advierte en Juan capítulo 15. A la rama que no da fruto, mi Padre la corta. Y a la que sí da fruto, mi Padre la poda. Y pregúntele a una rama si le gusta que la poden. Entonces, mis hermanos, eso es lo que hace Cristo. Para sacar los ídolos más enconados, los tumores más profundos, Cristo nos somete a la poda. Y uno nunca sabe de qué lo tienen que podar, porque uno se siente muy bien así como está. Uno siente, hombre, aquí en este tamaño y forma que tengo, estoy bien. Pero Cristo es el que sabe cómo es necesario quitar y quitar y quitar. Y donde Cristo empieza a quitar, por ejemplo, a Juan, ¿qué le quitó? Le quitó toda comodidad. Juan, estoy hablando del evangelista, el apóstol. Cuando le quitó a Juan toda comodidad, le quitó todo descanso, le quitó todo reconocimiento. ¿Por qué le quitó todo reconocimiento? Porque los samaritanos no vieron nada bueno en él, simplemente que iba para Judea. Y Juan no era judío. Bueno, a ver, Juan no era nacido en Judea. Juan no era nacido en Judea, pero iba para Judea, y solo porque iba para Judea lo rechazaron. Y entonces, cuando ya lo sometieron a esa prueba, cuando ya era, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? O sea, no se puede descansar. Se les acabó la humanidad. No hay justicia. Por favor, llámeme a su gerente. Ni gerente ni nada. Usted se larga a este pueblo. ¿Y qué le pasó? Cuando llegó el tema de la virtud heroica, se le acabó la humildad, ¿no? Ahí se le acabó la humildad. Y entonces él se vuelve hacia Cristo como simple gesto protocolario. Gesto protocolario, esperando que luego cayera a fuego y poder decir, allá no nos recibieron bien. Si usted lee en el segundo libro de los Reyes al profeta Eliseo, usted se da cuenta que esas eran las reacciones de Eliseo. El profeta Eliseo, que es el profeta de los grandes milagros en el Antiguo Testamento, más que Elías, por supuesto, más que Moisés, el profeta Eliseo era de muy mal genio. Y una vez que unos muchachos se pusieron a burlarse de él, porque era de figura ridícula, él se puso bravo y los maldijo. Y la maldición del profeta hizo que salieran unos osos que mataron a esos muchachos. Entonces Juan, educado en la palabra de Dios, acuérdese que Juan el Evangelista era discípulo de Juan el Bautista. Educado en la palabra de Dios, Juan conocía esos casos, Juan el Evangelista. Y por eso cuando él pide que caiga fuego del cielo, era en la línea del profeta Eliseo. Y en la línea de Elías, que mandó decapitar a 400 falsos profetas de Baal. Como quien dice, a mí no me tratan de cualquier manera, si no me van a dar hospedaje, pues que se les queme aquí todo esto. Eso pensaba Juan. Y como gesto protocolario, como el que pide el último sello, ¿no? Le dice a Jesús, ¿qué? ¿Mandamos caer fuego? Y Jesús lo lleva todavía otro paso más. Y le suelta esta frase, que es la frase más humillante que recibe Juan en el Evangelio. Usted no sabe de qué espíritu es. ¿Sabe qué significa esa frase? Usted y yo no estamos en comunión. ¿Sabe qué significa esa frase? Usted es como si no fuera mi discípulo. Es terrible, terrible. Es decir, entre eso y la suspensión de un sacerdote no hay mucha diferencia. Es más o menos eso. Usted no es de los nuestros. Usted no tiene nada que ver conmigo. Y diciendo esto, Jesús empieza a caminar hacia el siguiente pueblo. ¿Y qué le toca a Juan? Quedarse calladito, seguir, recomerse en su rabia. Yo sí creo que él alcanzó a hacer una oracioncita, por lo menos que caiga un poquito de azufre, que caiga por lo menos. Oiga, pero ni el poquito de azufre cayó. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que Jesús nos arranca los ídolos al precio que sea y haciendo lo que haya que hacer. Haciendo lo que haya que hacer.
Acuérdese lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel: te voy a quitar la luz de tus ojos. Y ese año se le murió a la esposa, que era lo que más amaba a Ezequiel. Se quedó viudo. A otro le prohibió casarse, que fue a Jeremías. Entonces, Dios hará lo que tenga que hacer. Con tal de quitarte todos tus ídolos, haré lo que tenga que hacer. Y por eso ser discípulo es miedoso. Eso es muy miedoso. Ser discípulo es muy miedoso. Lo que dice el Evangelio de este domingo, ser discípulo es muy miedoso. Y es muy miedoso, ¿por qué? Porque ser discípulo es decirle a Dios: ok, pódame. Eso es ser discípulo. Y nosotros, los que por alguna razón creemos que somos buenos, no estamos tan dispuestos a eso. Y es terrible, y es duro, muy duro. Pero es el camino. Así es como Cristo. Entonces Cristo va llevando al extremo, va llevando al extremo. Y todo está al servicio de Él. Acuérdate lo que nos dice el libro del Apocalipsis: la muerte le obedece a Él. O sea que incluso la muerte, y también la enfermedad, y la plaga, y la guerra, la peste, todo está al servicio de Él. Y Él lo utiliza como quiere. Ese señorío de Dios en el Antiguo Testamento, que es algo que a uno le impacta, eso no se ha acabado, eso es real. Eso es absolutamente real. Nuestro Dios no es un Dios de terror, pero sí es un Dios que hará todo lo que tenga que hacer para que nosotros seamos libres de toda idolatría. En el lenguaje místico, que es menos agresivo, ese tipo de purificaciones son las que San Juan de la Cruz llama las noches. La noche de los sentidos, la noche del espíritu. Es un lenguaje más suavecito. El lenguaje bíblico es así. Es con azufre, con fuego, con purificación, con mutilación. Es una cosa dura. En el fondo es el mismo lenguaje. En el fondo es que Dios hará lo que tenga que hacer hasta llevarnos a las virtudes heroicas. Y cuando uno se encuentra frente a las virtudes heroicas y se da cuenta que no las tiene, ahí es cuando uno empieza a sacar los quistes más profundos. Y ahí es cuando uno dice: uy, Dios mío, y yo que daba clases a otros, y yo que predicaba a otros, y yo que se supone que era el testimonio en mi familia, y yo que creía que estaba acercando a mi esposo, y yo que creía que iba llevando a mis hijos. Eso es lo que hace Cristo. Pero sacando todas esas idolatrías, Cristo trae tres principios de unidad, que son ¿cuáles? En primer lugar, Cristo nos revela al Padre. Él abre la puerta de una relación única con el Padre, con Dios Padre, y nos enseña a orar: Padre nuestro. Y en el Padre nosotros encontramos, mis hermanos, encontramos la unidad interior, porque Él es Padre de todo mi ser. Él me ha dado todo lo que soy, como hombre, como mujer, en el lugar que nací, con la historia que tengo. El papá, ese Abba, me devuelve la unidad interior de modo precioso. Pero ese papá también hace posible que yo vea a los demás como mis hermanos y nos devuelve a la unidad entre todos. Segundo, Cristo nos da un proyecto que a todos nos unifica, un camino que se llama el reinado de Dios, que Dios reine. Y si tú entras en el reino de Dios y tu principal interés es que Dios reine, y mi principal interés es que Dios reine, tú y yo estamos unidos. Tú y yo estamos unidos. Porque antes, en el tiempo del pecado, tú buscabas que reinara tu ego, y yo buscaba que reinara mi ego, y por eso vivíamos de pelea. Pero ahora que tú quieres que Dios reine, yo quiero que Dios reine, estamos unidos. Ay, Cristo nos da unidad. Y luego Cristo nos da sobre todo Espíritu Santo. Espíritu Santo que nos enseña a amarnos, que nos enseña a servirnos, que nos enseña a ser uno, a ser uno. La gran súplica de Cristo en Juan capítulo 17, que sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno. Esa oración de Cristo, ese don del Espíritu de Cristo nos unifica. Pasemos a las frases bíblicas sobre la fe y la esperanza. Nos vamos acercando poco a poco a la mitad de esta conferencia. Veo rostros de angustia. Efesios 4, tranquilos, ya llevamos más de la mitad, 52%. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Es la frase estrella, claro, esa tocaba mencionarla. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos,
por todos y en todos. La fe que nos unifique. ¿Por qué la fe nos unifica? ¿Te acuerdas lo que dijimos de los ídolos? Que los ídolos son mudos. En cambio, ¿la fe de dónde sale? Romanos 10. La fe sale de la palabra. Como hay una palabra, una misma palabra que despierta la fe en ti, y esa misma palabra despierta la fe en mí, la fe tuya y la fe mía son una. El ídolo no nos puede identificar, porque el ídolo es mudo. Como el ídolo es mudo, el ídolo en el fondo es lo que tú quieras que sea. En cambio, la palabra nos muestra qué es lo que quiere el Dios vivo. Entonces, la palabra es la que nos unifica, la palabra extraordinaria, la palabra que nos da la fe. Por eso hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Segunda frase, Gálatas 3, 26, 27. Después de todas las cosas duras que hemos tenido que decir en esta predicación, ese texto de Gálatas es miel en la boca. Gálatas 3, 26, 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Los bautizados en Cristo, revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez tu vida se parece más a la del Maestro. Cada vez mi vida se parece más a la del Maestro. Cada vez más entiendo tu vida y entiendes mi vida. Cada vez estamos más unidos. Ese es el camino del sínodo. Eso es ser sínodo. Es la fe la que lo logra. Entonces, Gálatas 3, 26, 27. Otro texto. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos, ojo, primera persona del plural, modo subjuntivo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. Otras Biblias dicen consumador, que es una frase que no se entiende. Hebreos 12, 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, 2. Es absolutamente precioso. Entonces, fijemos la mirada. Yo esto se lo recomendaría, por ejemplo, a los matrimonios, a las familias. Alguien dijo hermosamente, bueno, lo han dicho varios, entre otros Antoine de Saint-Exupéry, decía que el amor no consiste en mirarse demasiado el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. Él lo dejó hasta ahí, pero nosotros en Hebreos 12:2 tenemos, ¿cuál es esa dirección? Jesús. Entonces, si el presbiterio, si todos los sacerdotes miran a Jesús, dentro de la diversidad de dones de los sacerdotes en Chihuahua, ahí van a encontrar unidad. Si el esposo y la esposa, siendo diferentes, con historias diferentes, con familias diferentes, pero si se aman, ahí hay un principio de unidad. Pero ¿y por qué ese amor no es suficiente? Si yo la amo mucho, ¿por qué eso no es suficiente? Porque esa mujer es una criatura. Como criatura es finita. ¿Finita qué quiere decir? Finita quiere decir que se le va a acabar la belleza, se le va a acabar la paciencia, se le va a acabar la memoria, se va a acabar ella. Es finita. Entonces, es una mujer extraordinaria, hermosísima, sabia, sí, lo felicito, bendito sea Dios, que tengan un hogar muy feliz, pero es finita. Entonces, ver demasiado a la otra persona, endiosar a la otra persona, por supuesto que es un error. Entonces hay que mirar juntos en la misma dirección, y cuando ambos están mirando hacia Jesús, ahí está la unidad. Si yo intento imponer mi visión teológica progresista, tú intentas imponer tu visión teológica tradicionalista, se vuelve un pulso entre tú y yo, ahí vamos a perder ambos. Volvamos más y más y más y más nuestra mirada hacia Jesús, más y más las antenas del corazón hacia su palabra. Oigamos en profundidad esa palabra, démosle señorío a esa palabra, démosle señorío a Cristo en nuestras vidas, miremos hacia Él, hacemos sínodo. Otro texto, el último que vamos a mencionar sobre esto de la fe y la esperanza, Romanos capítulo 10, versículo 17, que es la que ya antes sugerí. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Ahí está la unidad. Oigamos esa palabra. Y en la medida en que vamos oyendo más y más esa palabra, vamos adquiriendo el mismo lenguaje. Porque es que usar las mismas palabras del diccionario, así sea el diccionario de la Real Academia, no da unidad. Óigame, y lo repito, no da unidad. Usted puede estar utilizando la palabra misericordia. Yo utilizo la palabra misericordia, pero usted la entiende de una manera, yo la entiendo de otra. ¿Quién es? ¿Cuál es el diccionario que nos unifica? La palabra santísima de Dios. Cuando usted y yo oímos de manera obstinada, perseverante, orante, humilde, dejándonos conmover por la palabra, usted va aprendiendo qué es la verdadera misericordia. Yo voy aprendiendo qué es la verdadera misericordia. Ahí nos entendemos. Así es como se logra la unidad. La fe acompaña todo el camino, mis hermanos. Mire estos textos preciosos. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza, es una palabra bellísima, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Que los que creen, Dios los llene de esperanza, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alegría y paz a los que creen, para que tengan esperanza. Romanos 15, 13. Luego este otro texto, que es de gran esperanza para todos nosotros. Cree, Hechos 16, ¿no? Cree y te salvarás tú y tu familia. Principio de unidad. Llena tu familia de fe. Tus hijos no son fotocopias tuyas, no son apéndices tuyos, no son prolongaciones tuyas, no son planes que tú elaboras. Tus hijos son distintos a ti. Pero para que sean distintos sin ser distantes, inyecta esa fe, que Cristo reine en tu casa, y te darás cuenta cómo llega esa unidad. Y termino con 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Termino esta parte de la fe y la esperanza, con lo cual llegamos al 53%. 2 de Pedro 1, versículos 5 al 7. Precisamente por eso, este texto es un poquito más largo, pero es que es demasiado hermoso. 2 Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¡Qué cosa tan linda esa escalera! Luego usted la lee despacio, 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Esa es la escalera que va de la fe al amor. Nos la da el apóstol San Pedro en la segunda carta. 2 de Pedro 5, ¿cómo es? 1 del 5 al 7. Bueno, pasemos a la parte del amor. ¿Cómo se realiza esta unidad en el amor? Yo simplemente les voy a recordar, tenemos que ser conscientes de la hora. Yo simplemente les voy a recordar dos textos que son absolutamente preciosos. Y de los dos textos voy a leer uno solo. Porque realmente son textos que nos hablan directamente al corazón. Uno está en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 3 al 18. Mire, hagan realidad ese texto. Usted tiene sus amigos, hágalo realidad con sus amigos. Usted tiene su novio, su novia, su esposo, haga realidad este texto con su gente, con su familia, haga la realidad. Es que tenemos que luchar mucho por la familia. Usted sabe lo que está pasando con la familia. Solo le voy a leer ese texto de Romanos, pero el otro texto para que usted se deleite es, por supuesto, el himno a la caridad, 1 Corintios 13. Pero vamos a leer el de Romanos a recordarlo. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. ¿A qué se refiere San Pablo? A la idolatría del ego. Sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros. Esta es la comparación de los creyentes con el cuerpo, que está también en 1 Corintios 10. Ponga por ahí los que están escribiendo las citas. Los demás, sé que tienen una memoria prodigiosa. 1 Corintios 10,
Es donde también nos habla Pablo de la comparación esta del cuerpo y los miembros. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Usted puede terminar de leer ese texto, está en Romanos 12, del 3 al 18. Leí solo hasta el versículo que nos dice que somos miembros los unos de los otros. Ese versículo es la descripción preciosa de qué es lo que Dios hace cuando nos une. ¿Qué significa eso de que somos miembros los unos de los otros? Que yo estoy incompleto sin ti. Porque resulta que tú eres parte de mi vida, como un miembro es parte de mi cuerpo. Yo soy parte de tu vida. Entonces, ¿en qué consiste la unidad a la que nos lleva Cristo? La famosa coinonía, la famosa comunión a la que nos lleva Cristo, de la cual habla primera carta de Juan, versículos del 1 al 5. ¿En qué consiste la famosa comunión? Consiste en que somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Que tú eres como parte de mí. Que cualquier cosa que te suceda me va a doler. Y que el bien que te pase me va a alegrar, porque eres parte de mí. Que si llegaras a faltar, que si te llegaras a perder, yo quedaría incompleto para siempre. Uy, eso está como para decírselo a la novia, como para decírselo al novio. No, señor. Eso es para decírselo al cristiano. Esa es la manera de amarnos. O sea, ese es el nivel de amor normal. ¿Me explico? Nivel estándar de amor. El nivel estándar de amor de los cristianos es: te amo tanto en Jesucristo, seas tú hombre, mujer, niño, anciano, no importa ni la edad ni la condición de la otra persona, te amo tanto en Jesucristo, que eres parte de mí, y si te perdiera, perdería algo que me dejaría incompleto para siempre. Esas frases que la gente dice solo cuando está así, pues en el colmo del amor y después de tres vinos, esas frases que la gente solo dice en esas circunstancias, son apenas, como dicen en inglés, baseline. Apenas la línea de base, apenas el punto de partida. Ahí empieza el amor. O sea, usted calcule lo que tendrían que amarse unos esposos cristianos. Si el estándar, si la basecita, si para empezar, si el planta baja es este, imagínense cómo tendrían que amarse los esposos. Eso, el sacramento del matrimonio es una cosa demasiado seria. Demasiado, demasiado seria. Es tan serio que yo no sé si les va a caer bien el desayuno. Es serio. Porque, le repito, es que el nivel base de los cristianos es este. Te amo tanto en Jesucristo, seas tú quien seas, pero porque estás en Cristo. Te amo tanto que si tú te fueras, si tú te perdieras, quedaría yo incompleto para siempre. Eso es lo que significa la frase de San Pablo. Entonces, imagínense cómo hay que amar a los papás, cómo hay que amar a los hijos. ¿Cómo hay que amar a los que nos hacen bien? Imagínese, no porque yo lo sea, pero imagínese cómo hay que amar al sacerdote. Por supuesto, con absoluta pureza y según el querer de Dios. Pero imagínese el amor que hay que tenerle. Por eso la carta a los Hebreos dice que hay que amar y hay que cuidar a los dirigentes para que cumplan su cometido, no a la fuerza, sino de buena gana. Entonces tenemos que amar muchísimo a nuestros sacerdotes y tenemos que amar muchísimo a nuestros obispos y sobre todo hay que amar muchísimo al Papa, muchísimo, pero con un amor sobrenatural. No es porque me cae bien, no es porque escribe bonito, no es porque dice lo que yo pienso o lo que yo no pienso, sino porque es quien es, porque es quien es. Entonces hay que llenarse de un amor realmente muy grande. Eso es lo que nos muestra aquí. Y claro, si la gente tiene este nivel de amor, imagínese el nivel de unidad que se crea. Eso es lo que Dios quiere. Terminamos, hermanos, con unas cuantas sugerencias. Las sugerencias van a ser cuatro que realmente recogen a manera de conclusión algunas de las cosas que hemos dicho en esta breve meditación. Primera, la palabra nos preserva en la verdad. Sin ella terminamos haciendo ídolos. Yo les quiero decir, con el amor que ya les tengo, a los jóvenes y no tan jóvenes de la Escuela Católica Bíblica, Bíblica Católica Emaús, les quiero decir, con todo el cariño que les tengo, que lo que ustedes están haciendo es simplemente su deber. Por favor, no se vayan a creer héroes ni cosa parecida, porque echan a perder esto.
Ustedes están haciendo lo que tienen que hacer. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y lo que ustedes están haciendo, ¿qué es? Preservar de idolatría a una parte considerable de la población. Eso es lo que ustedes están haciendo. Que la palabra esté viva y presente, que esté viva y operante, dice el apóstol San Pablo. Entonces la palabra nos preserva de ídolos. Segunda conclusión de cuatro que van a hacer. La segunda conclusión es, Jesús en medio. Solo hay unidad con Jesús en medio. La frase Jesús en medio es de Kiara Lubick, la fundadora del movimiento de los focolares. Jesús en medio. Entonces, ¿usted quiere que haya más unidad con sus hijos? Siempre hay que buscar, nosotros buscamos la unidad oblicua, no la unidad directa. Ay, ¿qué son esas palabras? A ver, la unidad directa es, usted me cae bien, yo le caigo bien. Usted me quiere, yo lo quiero o yo la quiero. Esa es la unidad directa. Esa no funciona. A largo plazo no funciona y no crea unidad entre todos. La unidad que funciona es la unidad oblicua. ¿Cuál es la unidad oblicua? Señor, siento un poco distante a mi hijo. Acércame a mi hijo. Eso se llama unidad directa. Esa no está tan perfecta. ¿Cuál es la unidad oblicua? Señor, que tu hijo se acerque, ¿cómo es? Que mi hijo es la cosa, ¿no? Que mi hijo se acerque a ti y que yo me acerque a ti y en ti nos encontremos. Esa es la unidad oblicua. Esa sí es. Entonces, usted está así un poquito regular con su esposo, con su esposa. ¿Qué hay que hacer? Unidad directa. ¿En qué consiste la unidad directa? La unidad directa es, le voy a llevar, por ejemplo, más chocolates, que si no se recupera, por lo menos engorda. Si no se recupera la relación. Y claro, ya estando gordita, entonces hay menos posibilidades. Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que hay que hacer? No busque tanto la unidad directa. O sea, compren menos chocolates. No, mentiras, ustedes verán si compran o no compran. Lo que le quiero decir es que no busque tanto la unidad directa, sino la unidad oblicua. ¿Y la unidad oblicua qué es? Señor, siento un poco distante a mi esposa. ¿Qué hay que hacer? Señor, que mi esposa te busque y te encuentre cada vez más. Que yo te busque y te encuentre cada vez más. Y que nuestra próxima cita de amor sea en tu corazón. Uy, sonó bonito. Sonó bonito, esa sonó bonita. Entonces fíjese, eso se llama unidad oblicua. ¿Qué hay que hacer con la progresía y los tradicionalistas en México y en la iglesia entera? ¿Qué hay que hacer? Entrar en diálogos de paz. No, eso es unidad directa, eso no va a funcionar tanto. Señor, que ese que está con sus ideas que nos parecen demasiado avanzadas, Señor, que te busque con tanta ansia, que se cautive, que se fascine tanto de ti, que el tradicionalista se fascine tanto de ti y que en ti, Señor, en el templo de tu cuerpo y de tu corazón nos encontremos todos. Tercera sugerencia. Movidos por el Espíritu tendremos los mismos sentimientos de Jesús. ¿Quién es el que va a hacer posible la unidad oblicua? ¿Quién nos pondrá en camino y en movimiento? El Espíritu Santo de Dios. Estos son los hijos de Dios, dice Pablo en Romanos 8. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios. Entonces hay que pedir el don del Espíritu Santo. Pida el don del Espíritu Santo. Dios mío, que venga el don del Espíritu. Nosotros tenemos que ser gente que clama continuamente el Espíritu, porque es el único que nos pone en el camino de la unidad oblicua para que podamos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Última sugerencia. Última sugerencia. Movidos por el bien común. Sea usted de aquellos que piensa en primer lugar en el bien del otro. Pablo se quejaba, todos buscan sus intereses, no los de Cristo Jesús. Sea usted de los que busca en primer lugar el bien del otro. Su peor enemigo no puede resistirse a ese lenguaje. En algunas de las disputas que se presentaban en la Universidad de París, donde tanto enseñó Santo Tomás de Aquino, sucedió una cosa muy interesante. Y esto lo reconocen algunos de los adversarios del santo. Él entraba también en esas disputas. Todos sabemos que las discusiones y las disputas son ocasiones realmente muy propicias para que el ego haga desastres. En una discusión uno termina deseando ganar la discusión, así pierda la verdad o lo que sea. O así pierda al amigo. Pero una de las señales de santidad de Tomás de Aquino
Es que en medio de las más duras discusiones, él tenía la capacidad de expresar el punto de vista del otro casi mejor que lo que el otro podía decirlo. Y eso siempre le sorprendió a sus adversarios, que alguien pudiera entenderlos casi mejor de lo que ellos entendían a sí mismos. Imagínate ese nivel de caridad y también de sabiduría. Entonces, a eso es lo que queremos decir con lo del bien común. Trata de pensar de tal manera en el bien de la otra persona, de tal manera ames el bien de la otra persona, que la otra persona no puede negar que tú estás buscando lo que es mejor, lo que es más bueno, lo que es más justo, lo que es más santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como